Gracias, hermano Orman. Estamos felices en esta noche de estar aquí para escuchar este maravilloso mensaje de los labios de nuestro hermano, que nosotros creemos que está ungido con el Espíritu Santo para traernos estas nuevas buenas, como se dice, de exhortación, como debemos vivir en este día presente, en santidad delante de Dios y uno con el otro. Nosotros queremos santidad entre nosotros, que ninguna comunicación sucia de ningún tipo se escuche entre nosotros mientras profesamos este gran llamado de Dios. Nosotros debemos caminar de una manera digna en esto que Dios nos ha traído. Y ahora estamos muy avanzados en el peregrinar, en donde estamos esperando mucho más abundantemente sobre todo lo que podamos hacer o pensar. Y recuerden, queremos estar constantemente en oración y sobre todas las cosas, vigilen su vida. Si su vida no coincide con la santidad de Dios, entonces regrese y comience a orar de nuevo. Hay algo mal, ¿ven? Nosotros debemos vivir en el estado que los frutos del Espíritu puedan darse a conocer a través nuestro. De esa manera queremos vivir. Ustedes saben, algunas veces podemos escuchar grandes predicadores que pueden predicar poderosamente, pero preferimos vivir un sermón vivido que uno predicado, ¿ven? Porque esa es la evidencia de que está en el interior. Ahora, vamos a acercarnos a la mesa de la comunión. Y ahora, sin embargo, hay unos que no toman la comunión, y tal vez ustedes solo la toman en sus propias iglesias, pero estaremos felices esta noche si lo hacen, si lo desean, tener compañerismo con nosotros alrededor de estas cosas. Nosotros nunca trazamos una línea para decir quién puede, mientras ustedes estén caminando dignamente del evangelio que ustedes están escuchando y confesando que son parte de él. Ustedes saben que son parte de este evangelio. Ustedes son epístolas escritas de lo que estamos hablando. Y mientras hagamos algo que sea reprochable, entonces estamos desacreditando aquello que estamos escuchando, ¿ven? Debemos de vivir lo que creemos y vivir de tal manera que nunca atraiga un reproche, pero que refleje a Jesucristo en todas las cosas que hacemos o decimos. De esa manera es. Nosotros simplemente le amamos a Él por esto. Y ahora esta noche vamos a leer el orden de la mesa del Señor, que se encuentra en 2 Corintios, como en el capítulo 11. Y vamos a leer esto y dejar que cada individuo, y la manera en que hacemos esto, por si hay nuevos entre nosotros, llamaremos a la gente que pase alrededor del altar en la secuencia que vienen, para que tomen la comunión. Y cada cristiano es digno. Ahora, si usted vive una vida que prueba lo que usted es, usted querrá escudriñar su corazón. Bueno, permítame estar seguro de mencionarles esto. Lo que la Escritura dice aquí, si se toma indignamente. Ahora, sabemos que por nosotros mismos no somos dignos. Ninguno de nosotros lo es. Pero no estamos confiando en nuestros propios méritos. Estamos confiando en Él, quien ha... Nosotros estamos confiando en su mérito de que nosotros hemos muerto a nuestro propio pensamiento y solo pensamos sus pensamientos. Y vivimos todo lo que creemos que Él nos mandó y miramos hacia atrás y vemos lo que estamos viviendo y revisamos nuestra vida. Y si estamos haciendo cosas que no son dignas del Evangelio, entonces no deberíamos de tomar la comunión. Pero si estamos haciendo cosas que pensamos que nuestras vidas pueden ser leídas por todos los hombres, si no hay nadie que nos pueda señalar diciendo, yo vi a este hombre en la cantina el otro día, yo escuché a este hombre pararse y contar chistes sucios, esta mujer está haciendo mal. Entonces, si usted sabe que ese es el Espíritu Santo señalándolos, entonces no tomen la comunión. Pero si usted siente que usted está viviendo, que puede mirar hacia atrás y ver que todos sus pecados han sido confesados y bajo la sangre, entonces debe de tomarla. Usted es parte de eso. Ahora leamos la Escritura como San Pablo nos exhorta allí en el libro de San Juan, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, empezando desde el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan.
Quisiera tener el tiempo para hablar sobre eso un poquito. La misma noche que él fue traicionado, ¿lo ven? Él tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Permítame señalar un punto. Cuando somos juzgados por la palabra, la cual es Cristo, somos castigados. Si estamos haciendo mal, si no estamos viviendo a la altura de esta palabra, somos castigados por el Señor. Y cuando el Señor nos castiga, eso quiere decir que nos corrige. Para que no seamos condenados con el mundo. Nosotros no somos del mundo. Nosotros somos diferentes al mundo. Vivimos una vida diferente, una vida separada. Nosotros nunca debemos vivir la vida del mundo y ser un cristiano. Nosotros debemos vivir una vida sobresaliente. Una vida diferente. Y no quiero decir en esos rangos sociales, pero quiero decir que debemos vivir una vida en una santidad genuina, en donde los frutos del Espíritu puedan ser vistos en nosotros, en humildad, bondad y paciencia, longanimidad, fe. Los frutos del Espíritu. Pero en donde, cuando estamos, escuchamos estas cosas, entonces sabemos que somos castigados del Señor para que no lo hagamos. Entonces seremos condenados. Y luego, si no hay condenación entre nosotros que estamos viviendo sobre esa cosa por la gracia de Dios, entonces no somos condenados con el mundo, pero estamos viviendo sobre las cosas del mundo. ¿Ven? Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Nosotros siempre hemos exhortado mucho en esto, que cuando nos reunamos, aunque nosotros no podamos ver nada, pudiera ser que haya algo en alguien más que nos damos cuenta que no está bien. Cuando os reunís a comer esta comunión, esperaos unos a otros, oren uno por el otro. Oren que, con respecto a esto, nosotros siempre decimos, yo voy a orar por ti, por si acaso tú, por si hay algún pecado en ti, que alguna acción injusta o algo que tú hayas hecho como creyente, yo oro que Dios lo quite de ti, que Él te perdone por eso, y tú ora por mí, por si hay algo que yo he hecho, que no sea al respecto, si yo lo he hecho y sé que está mal, yo lo confesaré ahora mismo. Yo lo voy a arreglar porque el que come y bebe indignamente, come y bebe para su propia condenación, no discerniendo el cuerpo del Señor. El discernimiento de saber que ustedes son el cuerpo del Señor, ustedes no pueden discernirlo estando en iniquidad y pecado. Tenemos que estar sobre eso, que nosotros discernimos que el Señor es justo y discernimos que Él es nuestra propiciación, que hemos confesado todos nuestros pecados y que le creemos, esperando en su expiación para limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Y entonces estamos discerniendo el cuerpo del Señor, por lo que discerniendo para qué es. Y otra vez el discernimiento entre nosotros como el cuerpo de la novia del Señor. Discernamos si hay algo mal entre nosotros aquí que impida que el Evangelio siga creciendo o que impida que el Señor nos presente ante Dios como una virgen pura. Discernamos eso ahora mismo y averiguamos si está mal y confesémoslo si está mal. Digamos, Señor, lo lamento tanto. Por consiguiente, pudiera ser algo que hemos hecho, algo que ustedes han hecho, algo que yo he hecho. Tal vez no a conciencia ahora mismo. Pidámosle a Dios que nos perdone. Solíamos cantar un himno aquí. Perdona los pecados que te he confesado a ti.
perdona los pecados secretos. ¿Lo ven ustedes? Que ellos ni siquiera saben algo al respecto. Pecados desconocidos. Nosotros oramos, Dios, que los perdones. Ahora dice allí, cuando reunís, esperaos unos a otros. Y en realidad eso sería como esto, espérense unos a otros. Esperaos significa esperar. Espérense unos a otros. Y hagamos eso ahora. Lloraré por ustedes. Si ustedes saben de algo que han hecho mal, digan, Dios, perdóname. Yo no quise hacerlo. Y si tú me ayudas a partir de esta noche, yo no lo volveré a hacer. Lo digo con sinceridad, Señor. Yo no volveré a hacerlo si tú tan solo me perdonas. Y sobre mi confesión, yo creo que tú me has perdonado. Yo iré y tomaré el cuerpo de Cristo con el sentir en mi corazón que tú me has perdonado todo mi pecado. Yo entonces oraré por los pecados secretos de ustedes. Ustedes oren por los míos. Tal vez algo que no sabemos para que no seamos condenados junto con el mundo. Nosotros no queremos que el mundo aquí adentro, este pequeño sitio con personas que Dios nos ha dado para que adoremos aquí, nosotros queremos mantenernos limpios de egoísmo, mantener nuestras cosas, nuestro pecado, nuestras vidas limpias, todas de las cosas del mundo, para no ser manchados con eso. Queremos estar listos para el rapto. Así que oremos ahora en silencio, uno por el otro. Solo por un momento, ustedes oren por mí a medida que lloro por ustedes. Señor, concédelo, Señor, que todos nuestros pecados estén ahora en la sangre del Señor Jesús, en los recuerdos del olvido de Dios, que vengamos ahora como creyentes amados e hijos de Cristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Ahora, mientras los ancianos vienen, yo creo que vendrán al frente. Todavía ese es el procedimiento en este lugar. El hermano Sable, él va a dirigir. Y si hay alguien que se tenga que ir ahora y que no quiera quedarse a la comunión, nos dio mucho gusto tenerlos esta noche. Recuerden, el miércoles, la reunión de oración el miércoles. Salgan ahora quietamente mientras el resto viene al altar. El hermano Sable aquí va a dirigir a la gente al altar mientras nos preparamos para la comunión. Esto representa el cuerpo del Señor Jesús, el pan. Y así como fue cantado el himno, mi fe espera en ti. Solamente hay tres mandamientos que el Señor nos dio, y es el bautismo, tomar el pan y el vino y el lavatorio de pies. Esas son las órdenes. Y esto representa el cuerpo partido de Cristo. Mi oración es que cada persona que participe de esto esta noche, que pueda recibir la bendición del Espíritu Santo que venga sobre ellos. Y los que estén enfermos, que el Dios del cielo, quien instituyó esto en la primera forma en Egipto, al tomar las hierbas amargas y el vino, yo confío que Dios los sanará y en todo su peregrinar no habrá enfermos entre vosotros. Que el Dios del cielo nos mire ahora a medida que ofrecemos esto para Él. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de todo buen don, te damos las gracias por este mandamiento que podemos hacer en memoria de ti mientras tenemos compañerismo, así como fue en tu presencia, alrededor de la comunión de la gracia de Dios. Y pensamos dentro de nuestros corazones que un día fuimos indignos, y ahora la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de nuestro pecado, y podemos estar juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Este pan kosher, Padre,
que ha sido horneado y traído a este lugar con este propósito. Te pedimos que tú lo santifiques, Señor, representando el cuerpo partido con la solemnidad y el dolor y el sufrimiento que Él padeció en el Calvario cuando su cuerpo fue partido, cuando Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es por eso que tomamos este pan partido en esta noche. Dios bendice a los creyentes y santifica este pan kosher que representa el cuerpo de Jesucristo. Amén. La Biblia dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Él tomó diciendo, tomad y bebed, esta copa es el nuevo pacto. Así pues, al hacer esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A medida que tomo en mi mano este vino esta noche, elaborado de la vida, de las uvas, que ha sido traído aquí para representar la sangre de Jesucristo. Todavía no ha llegado el tiempo en que no haya tomado la bandeja de la comunión y que no haya mirado y visto en ella cómo mis pecados se han ido. Me doy cuenta que si no hubiera sido por eso, ¿qué hubiera sido de nosotros? Yo pienso en un hombre enfermo acostado allá muriendo lejos en el hospital. Ese fui yo. Es por sus llagas que fui sanado. Que el Dios del cielo bendiga este vino para el uso que ha sido destinado. Señor Jesús, te presentamos este jugo de uva. Este vino que fue extraído de la sangre de las uvas para representar la sangre de Jesucristo. Permite, Padre, mientras lo recibimos, que la enfermedad sea parte de nosotros, que el pecado, el deseo sea quitado de nosotros, que podamos vivir una vida tan santa, una vida consagrada después de esto, que los hombres puedan ver el reflejo de Jesucristo en nosotros y que nuestro caminar en la vida sea digno del Evangelio que creemos. Concédelo, Padre, y santifica este vino ahora para el uso que ha sido destinado. En el nombre de Jesucristo. Amén.